son del hermano, Michelle. ¿Cómo dice tú? No, no. ¿Cómo dice tú? No, no. Jorge está haciendo deberes de inglés de la academia y ahora tiene también el examen de inglés de la academia. Michelle. No. Michelle. No, no. Bueno, chicas, yo ya me he echado hoy el tinte, como veis. Vale, voy a decir que tinte y tal porque hay una persona que quiere saber, bueno, pues el tinte que es y todo, ¿no? Y me he traído la caja vacía para que lo veáis. Es de la marca Keratin, ¿vale? Y es el número 966. Red 2, color rojo 2. Por si os sirve de algo, ¿vale? Yo lo compro en una. No sé si he dicho alguna vez que lo compro en una tienda de estas de productos de peluquería. Y me da eso. Y también deciros que me lo he hecho con el agua oxigenada del 30, ¿vale? Del 20 me ha dicho que no, que esa es para los cabellos más oscuros y tal. Que para aclarar es la del 30. Y nada, y lo he enseñado por eso, porque. Bueno, por si os gusta y tal. La verdad que a mí me encanta, es un color que he quedado con mi color, como yo digo, que es un color que a mí me gusta mucho. No sé si más adelante cambiaré porque yo cambio mucho de colores, pero ahora mismo llevo un montón de tiempo con este porque es que me encanta el color. Y nada, y ahora pues como veis, Jorge está haciendo deberes estudiando, después iremos a la academia. Iremos a la academia, que es lo que toca esta tarde. Y che, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Agua? Nada de eso, que iremos a la academia, que es lo que toca esta noche. Bueno, no sé si os he hablado o no. Bueno, hoy es jueves, ¿vale? Jueves ya es por la tarde. Y nada, pues en esa estamos. Ahora haré también la merienda antes de irnos y eso. No sé lo que van a merendar hoy. Jorge seguramente otra vez sándwich. Haré otra vez sándwich con aceitito y... Mantequilla. Pues mantequilla hoy, venga. Pues mantequilla y jamón cocido o algo. Y a Michelle, pues no sé si le daré un flan, que ahí tengo ahí flanes o... Hola. Ya quiere saludar. Y eso, no sé si le daré un flan o le daré otra vez fresa o ya me inventaré algo. Vale, con mantequilla. ¿Gracias? No, no. No, no. ¿Cómo dices tú? No, no. No, no. Te voy a coger. No, no. No, no. No quiere, no quiere darte. Hay que compartir. Cuidado, se está ahogando. Venga, termina los deberes y ahora te voy a preguntar del examen. Thank you.
tardes, chicas. Tarde de viernes. ¿Vale? Y bueno, voy un poco como todos los viernes. Ya tengo aquí a Michelle. Hola. Y bueno, y eso. Y Jorge, como el viernes pasado más o menos, está en casa de la abuela, que como sabéis, los viernes normalmente no se queda en el comedor porque mi suegra compra, hace pizza, ¿vale? En la casa. Y está allí porque aprovecho que se queda allí y ahora vamos con voy con el coche y lo recojo para llevarlo al Fumba. Y bueno, ese es un poquillo el plan de la tarde. Ahora lo recogeré de casa de mi suegra, lo llevaré al Zumba. Las 2 horas que tarda en el Zumba, pues miré cómo me eché al parque. Y después pues iré otra vez al Zumba para ahí. Y nada, ese es un poquillo el plan que tenemos. Michelle también, no sé si os lo dije, pero Michelle al final también tenía hongos en el totete otra vez. Empezó hace 2 días con la crema de los hongos, que incluso se la ha echado en la mochila de la guardería, que ahora mismo está, antes de ir a recogerla, la habían cambiado el pañal. Normalmente cuando ve que se acerca la hora de... ¿Quieres más de esto? Espera, yo te doy. Cuando ven que se va acercando la hora que vamos a recogerlo, pues le cambian justo el pañal. Bueno, a no ser que lo tengan de antes, ¿vale? Pero que le cambian en ese momento el pañal, y me ha dicho la chica que le acababa de echar la crema. Así que hasta esta noche no le tengo otra vez. Y Jorge, pues igual, Jorge ya está muchísimo mejor, pero como ya os comenté, termina la crema el domingo, ¿vale? Esta noche, hace una semana que empecé a echársela, pues un par de días más. Así que hasta el domingo por la noche, él y Michelle por lo menos hasta el miércoles o así por... no terminará. Y nada, y aquí está ella comiendo, que le compramos ayer en la panadería, son como galletitas de chocolate, pero es de la Peppa Pig. Le venía una pegatina y todo, no sé dónde la tiene, oye, habrá perdido. Y nada, hoy tenemos una avería en el bloque, porque mi bloque, el agua va en aljibe, entonces, por lo visto hay una fuga en el aljibe. Llevamos ya como una semana que desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana no tenemos agua en toda la noche, entonces... Porque bueno, había una fuga y para, yo lo comprendo, que es para que por lo menos a hora de la noche pues no esté esa fuga perdiendo agua. Pero, claro, tenían que averiguar de dónde venía la fuga. Entonces la única solución es que hoy llevamos desde las 10 de la mañana sin agua, porque lo que hacen es vaciar todo el aljibe a ver dónde está la avería. Entonces claro, hoy llevamos ya todo el día sin agua. He llenado la bañera hasta arriba, he llenado como 2 cubos, por lo menos para echar en el váter y para hacer 4 cosas que necesitamos con agua, claro está. Así que nada. Y eso, Michelle, no sé si dormirá o no la siesta, porque yo creo que sé que duerme... Ay, perdón. Que duerme como a la 1 menos algo, como ellos comen a las 2:30, pues yo creo que se quedará dormida nada más que come hasta las 2, 2 y algo. Y como yo hasta las 3:30 no voy, pues ya como que no va a tener ganas. ¿Me coge otra? ¿Cógela? Ay, cosita bonita. Ayer te pintaron los labios, que sí. ¿Cómo tienes tú los labios pintados? ¿Ahí te pintaron? No me digas. ¿Y las uñas? ¿Te pintaron las uñas? ¿Y las uñas? ¿Pintadas? Hola, uñas. De rosa. No, no, pero no cojas tantas a la vez. Ya, vale, vale. Tienen una en la boca. Vale, no seas agonía. Bueno, ahora nos vemos, chicas. Cuidado, cuidado. Ahí. ¡Pam! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Pum! Arriba. ¡Pum! ¡Pum! La muñeca.
Venga, vente. Bien. Bueno, chicos, ya despedí ya aquí el blog. Como sabéis, ya hoy es viernes por la tarde-noche. Bueno, son casi las 9, lo que pasa es que todavía es de día. Y ya está, hasta aquí es la segunda parte del blog semanal. Y voy a despedirlo porque Michelle ya está acostada, está incluso en la cama, esperando que le lleve el biberón porque está muerta. Hemos estado jugando en el parque y todo y ha dormido poco y está muerta. He comprado, he ido a comprar a Mercadona, mayormente la cena de esta noche, ¿vale? Que Jorge le voy a hacer otra vez. Flautas de estas que le gustan mucho, de pollo y queso. Y para nosotros vamos a hacer, para mi marido y para mí, hamburguesas. Y he comprado, porque he ido a Mercadona y ahora se me ha olvidado comprar pan de hamburguesa. He tenido que entrar el día a comprar estos 4 panes de hamburguesa. Ya también he aprovechado comprarle tetina a Michelle para el biberón especial de papilla, que es el que usa ella. Y le suele hacer boquetes a la boquilla y claro, ya la tenía que reponer. Y un chupete, que soy la tonta de los chupetes y siempre me gusta tener chupete. Este modelo, pues, no lo tenía. Y estas son los de 1,95€, los que valen 2 euros. Y eso sí, lo que he comprado y es lo que vamos a cenar. Y nada, ya esperando que venga mi marido y pues cenaremos. Y esta noche, pues, juego de otro en otro. Ya el segundo capítulo. Así que nada, chicas, me despido hasta el siguiente blog semanal, que para mí empieza mañana. Y ustedes lo veréis como el miércoles o el jueves. Y nada. Muchos besitos. Adiós.